Protagonista de decenas de estrenos de éxito, Bugs Bunny. Hola, niños y mayores. Qué bien ver a tanta gente. ¿Estáis aquí para el rodaje? Pues creo que los actores están ya listos. Como sabéis, son todos grandes estrellas y tenemos que recibirles con una fuerte ovación. Chicos, ¿estáis preparados para la escena? Claro, hijo, no, hijo. Yo siempre estoy preparado, Plumífero. ¿Y qué hay de vosotros? ¿Violín? ¿Silvestre? ¡Claro, claro! ¡Yo estoy en mi camerino! Yo necesito un segundo. Tengo un asunto pendiente con cierto canario. Nunca cambiaréis, chicos. No perdamos más tiempo. Comencemos por el más apuesto de los gallos. ¡El gallo Claudio! Gracias, digo, gracias. Estaba esperando a cierta gallinita en mi camerino, pero ya estoy aquí, digo, aquí. Bienvenido, Claudio. Presentamos al segundo participante de la escena. Le recordaréis por su última película, El Torbellino del Salvaje Oeste. Se trata sin duda de... ¡El Diablo de Tasmania!
Bueno, gente, presentemos ahora al más amarillo de los Looney Tunes, el canario más famoso del mundo, Violín. ¡Hola, amigos! ¿Alguna de los dos dotadito a un lindo gatito? A eso iba, Violín. Chicos, ahora llega el número uno en astucia. Esta presentación empieza a tener un sentido. El cazador por excelencia. Bueno, puedo ver varios papeles. ¡A escena, Silvestre! ¡Oh! ¡Me pareció ver a un lindo gatito! ¡Ven aquí, maldito canario liante! Bueno, chicos, dejad de perseguiros. Estamos en escena con nuestro público. ¡Toc, toc! ¡Conejo Turbón! ¿Cómo que Silvestre? ¿Y cuándo piensas presentar a la estrella principal del espectáculo? Eso hacía, Lucas. ¡Un aplauso para nuestro mejor pato! ¡Prepárate, mundo! ¡Que allá voy! ¡Gracias, gracias! No os canséis de aplaudir. ¿De quién ha sido la idea de poner ese efecto de sonido en mi salida estelar? Seguro que ha sido tuya, conejo. No, Lucas, tranquilo. Bien, chicos, ahora que ya estamos todos, podemos empezar con los ensayos de la nueva secuencia. ¿Habéis leído el guión? Claro, hijo, somos grandes actores. Perdone, señor director de pacotilla, pero se ha olvidado de poner mi nombre en este guión. Tranquilo, Lucas, nadie se ha olvidado de ti. Tu papel es el más importante y serás la estrella principal. Ahora que yo no estoy en escena, ¿y sabes por qué? Bueno. Porque tú cierras la escena, serás el último que vea a nuestro público. Tu nombre brillará en el firmamento y tus fans se volverán locos al verte. No podía ser de otro modo, orejudo. Claro que no, Lucas. ¿Todos listos? ¡Luces, cámara y acción! Era una tranquila mañana de primavera. Los pajaritos cantaban alegres y el sol brillaba sobre el cielo azul cuando Violín salió de su casita para hacer los recados que la abuelita le había encargado. ¡Ay, qué bonito día para ir andando a hacer la compra! ¡Buenos días, señor Claudio! ¡Buenos días, digo días! ¿Qué necesitas, polluelo? La abuelita me manda a comprar una docena de huevos. Pues has venido al lugar indicado. Aquí tienes. Ten cuidado, hijo. No vayas a dejar que las cáscaras se choquen y los huevos se rompan. No queremos cascarrabias. ¿Lo pillas? Violín se disponía a volver a casa, pero un peligro acechaba demasiado cerca. ¡Ajá! ¡Ven aquí, pajarito! Me voy a hacer una deliciosa tortilla contigo y el hot huevo. ¡Oh, oh! Creo que este gatito no ha desayunado. Pues no, y tengo mucha hambre. ¡Te echaré una mano! ¡Ven aquí, tortilla con patas! Y cuando Violín evitó a Silvestre y pensaba que estaba a salvo... ¡Huevos! Violín pensaba que estaba todo perdido y apareció él, el único capaz de salvar la situación, el más fuerte y el más valiente. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ay, esto es un rollo. Han pasado 5 minutos y todavía no he actuado. Esta es la peor escena que he visto nunca. Menuda película. Creo que Pato está un poco enfadado. Tú le robas la cerda y yo agarro al canario. Chicos, digo chicos, ¿cuándo hacemos una pausa? Voy a perder el afecto de mis gallinitas. ¡Sorkin! Lucas, no puedes interrumpir la grabación. Tú entrabas solo al final, ¿recuerdas? Sí. El hombre que brilla, los fans, el glamour. Pero yo no estoy haciendo nada. Conejo envidioso. Chicos, un poco de orden. Empezamos de nuevo y vamos a darle un toque de acción. Recordad, grabamos un poquito más rápido. ¡Luces, cámara, acción! Era una mañana de primavera. Los pajaritos cantaban y el sol brillaba sobre el cielo azul.
¿Ves? No tendrías que haber salido a una escena. ¿Y dejar a Piolín en tus manos? No, esta es una misión para mí. Les dejaría KO con una super patada voladora. ¿Dónde has leído en el guión algo de una patada voladora? En fin, gracias a Lucas tendremos que repetir de nuevo la escena a cámara lenta. Si no, el público no la entenderá. ¿Preparados, chicos? ¡Este vivo conejo! ¡Vamos lento! ¡Lento, digo lento! ¡Luces, cámara y acción! Era una tranquila mañana de primavera. ¡Buenos días, señor Claudio! ¡Hola, hijo! ¿Qué necesitas? ¡Una docena de huevos, por favor! ¡Ahora mismo! Uno, digo uno, dos. ¡Ajá! ¡Ven aquí, canario! ¡Ya eres mío! Cuatro. Vamos a ver el audio. Lento. ¡Qué agotador es esto de vender huevos! ¿No podemos ir más rápido? ¿Digo, rápido? Menudo directorucho. Aficionado. Tenemos que repetir la escena por última vez, pero esta vez con más pasión. ¿Ahora quiere pasión? Va a volvernos locos a todos. Pasión. Qué idea más ingeniosa. ¿Listos? ¡Acción! Era una tranquila mañana de primavera. ¡Oh, Claudio! ¡Necesito una docena de huevos, por favor! ¡Oh, Piolín! ¡A Dios pongo por testigo de que jamás volverás a pasar hambre! ¡Hola, pasión! ¡Chicos! ¡Habéis cambiado la historia! ¡No hace falta más magia! ¿Alguien dijo magia? ¡Allá voy! ¡Wingardium Leviosa! ¡Abracadabra! ¡Nim! ¡Que alguien pare al pato patoso! ¡Ex pato patoso! Supera eso, conejo. ¡Porque! ¡Chicos! Creo que la única solución para esta película es que lo hagamos al estilo Looney Tunes. ¡Bien dicho, hijo! ¡Al estilo Looney Tunes! ¡A que soy un mal bicho! ¡Falso! ¡Es Hollywood! ¡Y digo! ¡Larga vida a Hollywood, hijo! Convierte a un empleado o mecánico en un actor de pánico. Solo hay que estar en el lugar para triunfar en este loco Hollywood. ¡Un amor Hollywood! ¡Serás el mejor cielo! Esperamos que hayan disfrutado con el espectáculo Looney Tunes Acción. Gracias por venir y deseamos que pasen un gran día en Parque Warner.